espíritu de lucha. Periódico. Takamura defiende el cinturón y Makanaochi vuelve por el título. Cada vez es más difícil ignorar al gimnasio Kamogawa. Y parece que aún hay más. Mira lo que llegó. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es esto? Oiga, jefe, escuche. ¿Qué pasa? No puedo ir a la junta. Reúnanse sin mí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Voy a hacer una entrevista en el gimnasio Kamogawa. ¡Hasta luego! ¿Ah, sí? Kamogawa, ¿eh? Iré. Round 67. El gimnasio Kamogawa entra en acción. Gimnasio Kamogawa. Parece que fue hace mucho tiempo. Solo fue una semana. Por eso dije parece. Si quieren pueden irse. Todos hicieron un buen trabajo. Vayan a casa a descansar y seguiremos entrenando mañana. Sobre todo Ippo y Takamura, que pelearán pronto. ¿Ya se van todos? Pasé por aquí porque me dijeron que hoy lo encontraría, señor Kamogawa. Ah, sí, del gimnasio Shinihon. Ese hombre no es... De hecho, necesito un favor. ¿Qué favor? Quería arreglar un enfrentamiento entre Shigeta y Makanaochi. ¿Quiere que peleen? ¿Ahora? ¿Aquí? Sé que es mucho pedir en este momento, pero su pelea por el título contra Takeshi Sendo es a finales de mes y yo quería enfrentarlo a un golpeador sólido. Lo sabía. Shigeta está en la cuarta posición de los peso pluma. Es el siguiente oponente de Sendo. Pensé que le daría confianza dejarlo pelear con su boxeador. Ah, sí. ¿Le dará confianza pelear con Ippo? No hay problema, pero no le garantizo que eso le dé confianza. ¡Muchacho! Señor. ¡Prepárate! ¡Sí! Tu rival está listo para pelear. Dale la lección de su vida. ¡Sí, señor! Eso pienso hacer. Quiero averiguar qué clase de boxeador enfrentará Sendo. ¿Qué haces, Ippo? ¡Concéntrate! ¡Te está dando una paliza! ¡Responde! ¡Qué extraño! No encuentro mi ritmo. Está pasando de nuevo. Mi ritmo y distancia no están sincronizados. Muy bien, Shigeta. Muéstrale quién manda. Algo anda mal. Estoy cansado. Pero jamás había estado tan torpe. Cuando quiero entrar, me detiene con un jab de derecha. ¿Jab de derecha? Lo tienes acorralado. Acaba con él. ¡Ay, qué desesperante! ¡Responde, Ippo! ¿Acaso no lo entienden? Miren de cerca la pose de Shigeta. Si está lanzando jabs de derecha, significa que su pierna derecha está al frente. ¡Es un boxeador zurdo! ¡Oye! ¡Pelea con la izquierda! Su forma de pelear está invertida. Es mucho más difícil enfrentar a un boxeador zurdo. ¿Esta es la primera vez que Ippo pelea contra un zurdo? ¡No! Vean la posición de sus piernas. Todo es diferente. Es lógico que lo haya tomado por sorpresa. Por otra parte, los zurdos están acostumbrados a pelear contra diestros. Tienen ventaja. ¡Concéntrate, Ippo! ¡Respóndele! Takamura, ¿no puedes decirle cómo colocarse en la posición adecuada? Ah, pues aunque no lo crean, jamás he peleado contra un zurdo. Ay, pues de hecho yo tampoco. Yo una vez enfrenté a un boxeador zurdo. ¿En serio? Pues entonces asesóralo, inútil. ¡Claro! ¡Oye, Ippo! ¡Quiero que me escuches! ¿Qué pasa? ¡Dile qué hacer! Perdí en 30 segundos, así que no lo recuerdo muy bien. ¡Eres un torpe! ¿Entonces qué consejos pensabas darle? Gracias por practicar conmigo. No, fue un placer, Shigeta. Fue un gran ejercicio. En realidad no. ¿Qué dices? Me decepcionaste. Espero que en la próxima pelea estés en mejores condiciones, ¿sí? No, sí, claro. La próxima será en serio. Debe pensar que le dará una paliza a Sendo. Yo diría que le diste demasiada confianza. Lo siento. Nunca pensé que sería tan difícil enfrentar a un zurdo.
Solo estás cansado. Sabía que tendrías problemas peleando contra quien fuera. Pero existe la posibilidad de que te enfrentes a Shigeta en la pelea por el título. Así que por lo pronto no te haría daño saber más acerca de él. Ve a casa y descansa. Mi oponente en la pelea por el título podría cambiar. No pensé en eso. Pero enfrentar a Shigeta no fue difícil porque es zurdo. Tiene mucho talento y no sentí que diera el máximo en ese enfrentamiento. Sendo tampoco debe tener experiencia peleando contra boxeadores zurdos. Alquiler de botes. Y dicen que el boxeo es imprescindible. Hola, mamá. ¿Ya llegué? Hola, hijo. Hola, hipo. Oye, gracias por suplirme un mesagua. No me des las gracias. Cuando quieras, en serio. Dime, ¿es cierto este artículo? ¿No? Takamura, el mataosos. ¿Qué artículo tan extraño? Habla, hipo. ¿Es cierto o no? Pues sí, en realidad es una historia real. Vaya, ese hombre es increíble. Al fin se convirtió en un superhumano. Qué extraño. Estuve con Takamura hace un momento. Así que no pudo hablar con ningún reportero. Justo cuando crees conocer a las personas, te dan la espalda y hacen esto. ¡Hipo! ¡Llamada para ti! ¡Sí, mamá! ¡Gracias! ¿Quién es? No tengo idea de quién sea, pero parece muy emocionado. Habla Makanauchi. ¡Soy yo! ¡No! ¿Qué? ¿Soy yo? Así es, soy yo. ¡Oh! ¡No! ¿Eres tú, Sendo? Sí, soy yo, Sendo. Hola, ¿cómo has estado? Ahórrate los saludos. Vi el diario de la tarde, ¿es cierto? ¿El diario de la tarde? ¿Acaso hablas de la muerte del oso? Es un tabloide que siempre publica mentiras y la verdad no sé qué creer. Pero si esto es cierto, es una noticia espectacular. No lo vi con mis propios ojos, pero tengo entendido que un oso terminó muerto. No sé si a palos. Entonces es cierto. Takamura es un hombre imponente. ¿Y qué querías? Ah, era todo. Oh. Oye, tenía que confirmar la historia. Me estaba volviendo loco. Olvida el oso. Dime, ¿en qué condición física estás ahora? Estoy en excelente forma. Si me encontrara a un oso, no me daría miedo enfrentarlo. Escucha, el oso no me importa. Puedo pelear contra ti en este momento si quieres. ¿Qué dices? ¿Quieres pelear? Así de seguro me siento. No pienses en mí. Vas a tener otro oponente, Shigeta, quien está en cuarta posición. Ah, sí, él. Él no me interesa, así que lo olvidé. ¿No? Oye, escucha, debes tener mucho cuidado con Shigeta. No es un rival fácil de vencer. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no es un rival fácil? Qué interesante. ¿Por qué lo dices? ¿Acaso ya enfrentaste a Shigeta? No, sí, no quería decirlo porque no quiero parecer un informante, pero peleé 3 asaltos con él. Ajá, si te pareció un rival difícil, es porque debe ser zurdo. ¿Crees que estuve perdiendo el tiempo mientras tú saliste a acampar a las montañas? Claro que no, Sendo, sé que estás listo. Después de todo, es tu oponente. No tengo planes. Ya te dije que en realidad él no me interesa. No he creado un plan de ataque porque no es tan importante. Solo me interesa vencerte a ti en nuestra próxima pelea. ¿Qué fue ese sonido? No sé qué tenga de especial ese Shigeta, pero si te preocupa tanto, te enviaré boletos para mi pelea por el título. Así podrás ver lo mucho que he mejorado. ¿Te gustaría? Sí, claro, envíame boletos, me encantaría, gracias. Ha mejorado aún más. ¿En qué clase de entrenamiento estará? Espera, Makanouchi. Sí, Sendo, aquí estoy. Quería preguntarte, ¿qué boleto quieres? ¿Qué boleto? El de $100 está enfrente del ring y es el mejor. Pensé que me estaba invitando. Me pregunto qué pasará allá adentro. Gimnasio Kamogawa. Buenas tardes. ¡Ah! ¿Quieres practicar conmigo, hipo? Sí, estamos hartos de esto. ¿Qué pasó? Escucha a ese presumido. Había árboles por todas partes y no tenía hacia dónde correr. Y fue entonces cuando un oso gigantesco se lanzó contra mí. Lógicamente me asustó, pero era cuestión de vida o muerte, ¿entienden? ¿Cómo derribaste al oso? ¿Sí, lo golpeaste? Le di un golpe justo en la frente. ¡Y cayó como tabla! Yo estaba muy agitado.
por la enorme fuerza del golpe, pero volví a confirmar lo poderoso que soy. ¿Puedes creer que lleva hora y media dando ese espectáculo? Yo también estaría harto. ¿No creen que ya fue suficiente? Tenemos que empezar a entrenar. ¡Lárguense! Nosotros ya nos íbamos. Oigan, ya se van, pero si todavía no les cuento lo mejor. ¡Cascarrabias, aguafiestas! ¡Deja de lloriquear y empieza a entrenar! Tu oponente no es un oso, es un ser humano que tiene cerebro. Te está estudiando, así que a trabajar. Está bien, está... ¡Ah, Fuji! No sabía que estabas aquí. Tú no cambias, ¿verdad, Takamura? Ese viejo gruñón es el que jamás cambia. ¿Por qué está de mal humor? Eso es natural. Cualquiera estaría nervioso con un título mundial en juego. ¿Título mundial? ¿Quién pelea? No finjas, estoy hablando de tu pelea. ¿Takamura? ¿Por el título mundial? ¡Ah! ¿Por qué abriste la boca? ¡Ay! ¿No? ¿Qué? ¿Era un secreto? Oiga, jefe. ¿Está diciendo la verdad? ¿Y cuándo es? ¿Y bien, jefe? Fuji ya abrió la boca, más vale que se los diga. No es oficial, pero a ciertas personas les interesa que enfrentes al segundo lugar en la categoría peso mediano antes de que pelee por el título mundial. A nivel mundial ocupas el lugar 16. Tu oponente debe pensar que pelear contigo le servirá como práctica. Pero si logras derrotarlo, serás el segundo del mundo y... tendrás todo el derecho de buscar el título mundial. Increíble. No acabo de decir que no es oficial. Por ahora no te distraigas y concéntrate en tu próxima pelea. ¿Entendido? ¡Oye, te estoy hablando! ¡No estoy sordo! ¡Ya escuché! Lo siento, jefe. No tenía idea de que la pelea fuera un secreto. No hay problema. De hecho, es mejor que sepa de la pelea. Hace tanto tiempo que no veía tanta intensidad y decisión en su rostro. No hay nada que me motive más que saber que mi objetivo se convierte en una posibilidad. Cuando se pone así, parece una máquina imparable. Si se vuelve oficial, será la primera pelea del gimnasio Kamogawa por el título mundial. Y tal vez... el surgimiento de un nuevo campeón mundial. Siento escalofrío solo de pensarlo. Estoy muy inquieto. Necesito canalizar este entusiasmo. Parece que está muy motivado. Nosotros seguiremos a nuestro paso, superando nuestros obstáculos, uno a la vez. Entiendo. Muy bien, aprovechando que ya estoy aquí, hay una mujer en la oficina que quiere escribir sobre el boxeo y quisiera presentarlos. ¿Una mujer? Eso no es muy común. Es tan dominante que me siguió sin preguntarme. Es algo fuera de serie. Si no quieres presentarme, no importa. Yo misma lo haré. Me llamo Mari Imura. Mucho gusto. Hola. Con esa cara no me molesta que sea de carácter dominante. ¿Seguro? Si quieres una entrevista, no lo dudes. Me encanta complacer a las mujeres hermosas. Solo sé tú mismo. Imagina que soy uno de ustedes. Necesito que sean naturales para escribir la verdad. Y no quiero que me traten diferente solo por ser mujer. Sí, claro. Así tendré opiniones sinceras. Lo importante es escribir un artículo apegado a la realidad. Les dije que era dominante. Ser un poco dominante no es tan malo. No es nada malo. ¿Están seguros? Dinos a qué boxeadores admiras más. Para escribir sobre boxeo, debes saber mucho del tema. Sí, así es. Los mejores que se me ocurren en este momento son Hearns, Leonard y Durán. ¡Guau! Conoce a los mejores de todos los tiempos. ¿Qué me dices de los nacionales? Por desgracia, no tengo favoritos japoneses. Oye, ¿no estarás comparándonos con Kawashi y todos ellos, o sí? Dijo boxeadores. ¿Seremos tan buenos como esas leyendas? No, solo que he visto peleas muy buenas en Las Vegas y México. ¡Ay! Perdón por ser tan sincera, pero los campeones japoneses no son muy competitivos a nivel mundial. Hay boxeadores tan superiores en otros países que los japoneses ni siquiera figuran en el nivel más bajo. Cuando te das cuenta de la situación, no es realista sentir entusiasmo por los boxeadores japoneses. Ah, claro. ¿México y Las Vegas? ¿Sí? No nos dijiste por qué la trajiste. Dijiste que la soportarías, ¿no? Además, yo no la traje. Ella me siguió. Es Takamura, el campeón de peso mediano. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Oye, cara de ángel. ¿Qué quieres? ¿No estarás diciendo que Takamura es considerado en el resto del mundo como un boxeador de máximo 6 rounds, o sí? No, en realidad no. Los músculos de su espalda que impulsan sus combinaciones y el poder arrasador de sus golpes lo hacen destacar. Además de su fuerza y perfecto equilibrio. Y también he visto un par de sus peleas. ¿Es la excepción? Creo que él tiene el potencial para ser el mejor del mundo, a pesar de ser japonés. Con que tienes ojos, ¿eh? Muy bien. Ella sabe de lo que está hablando. Es el único peso mediano japonés que realmente puede competir. ¿Pero quién está a su lado? ¡Ah! ¡Es Ippo Makanauchi! ¡Guau! Wow. Ha cambiado mucho desde que perdió contra Eiji Date. Ha logrado mantenerse en excelente forma. Parece que acabo de descubrir una historia. Ella es tu tipo, ¿verdad? Es algo dominante para mí, pero ¿no te parece sorprendente? ¿De qué hablas? De Takamura. Porque entró una mujer al gimnasio, pero está tan concentrado que ni siquiera se dio cuenta. ¿Sí? Ahora que lo mencionas... Supongo que ser retador del título mundial es demasiado, incluso para él. Tengo que aceptar que ya es un avance. ¿Ah? De ser posible, me gustaría que conservara esa motivación. Si por algún motivo no se organiza la pelea, pero sigue ganando, algún día se presentará la oportunidad. ¿Sí? Tiene mucha razón. Pero la verdad, eso no sería bueno para nosotros. La pelea se tiene que organizar. Todos estamos emocionados. Estoy seguro de que ganará. El gimnasio Kamogawa. Con el cinturón del campeonato mundial. Alquiler de botes Makanauchi. ¡Wow! El título mundial, ¿no? Increíble. Está tan motivado que su entrenamiento es más que increíble. Imagino que todos en el gimnasio están hablando de esto. De hecho, nadie se atreve a mencionar la palabra mundial. ¿Eh? El mismo Takamura se ha vuelto más silencioso y dedicado. Está en tal estado que siempre dudo antes de hablar con él. Supongo que un boxeador como él también siente presión. Sí, así es. Pero nunca vivió algo tan importante. Algo me dice que llegará muy lejos. Supe que los boletos se agotaron. Porque la noticia del oso llegó a la televisión. Una arena completamente llena para una semifinal. De ninguna manera perderemos esa pelea. Ellos también están motivados. Más vale que se esfuercen, porque cuando empiece mi pelea, la gente olvidará todo lo demás. Solo recordará mi superioridad. A nosotros también nos recordarán, te lo aseguro. Demostraremos lo mucho que hemos entrenado y opacaremos tu espectáculo, amigo. Lo siento, pero no lo creo. Con la energía que tengo acumulada, terminaré reduciéndolos a simples sombras. Esta vez, con solo verme entrar, temblarán. Será impactante. La entrada será más poderosa de lo que jamás hayan visto. Definitivamente es algo fuera de serie. Su vanidad se multiplicó. Así es, está irreconocible. Sé que lo hará realidad. No dudo ni un segundo que cumplirá lo que dice. En esta pelea, algo va a pasar. ¡Oh! ¡Increíble! Hay una fila de kilómetros para entrar. Deben estar aquí para ver a Takamura. Siempre ha sido un boxeador con muchos admiradores. Pero para esta pelea hay mucha más publicidad. ¿A qué se refería cuando dijo que temblaría la arena? ¿Sí que es? ¡No! ¡Lo está atacando! ¡No! ¡No! ¡Lo va a matar! ¿Qué se le hace de mal? ¡Oh! ¡Oh! Yo te conozco, eres Hachi. Pero si estás aquí, quiere decir que... Hachi no es solo un perro, es como de la familia. ¿De qué habla? Por favor, señor, trate de entender. Señor Nekota. ¿Eh? Ah, eres tú, Makanauchi. Señor Makanauchi, ¿conoce al caballero? Es que me está causando problemas. Ah, no es verdad. Solo me dijo que no podía entrar con Hachi a la pelea. Lo siento, pero está prohibido entrar con perros a la arena. Hachi no es solo un perro, es un miembro de la familia. Lo siento, Hachi.
Tendrás que esperar aquí afuera. Exactamente, ¿qué lleva aquí, señor? Es algo que Takamura me pidió que trajera. ¿Que trajera esto? Sí, que si algo pasará, vaya que sí. Muchas gracias por acompañarme, Kwame. De nada, en realidad él no tenía planes. Estoy muy preocupada por él. Espero que Masaru gane. Ya verás que así será y nosotras lo apoyaremos hasta el final. ¿Escuchaste? Takamura dijo que su pelea y su victoria serán tan impactantes que temblará la arena. Sí, parece muy optimista. Vestidores. Peso mediano. La competencia es intensa en el escenario mundial. Es una categoría en donde la velocidad, la fuerza y la técnica son más avanzadas. Para llegar a la cima, se debe demostrar un dominio absoluto de poder y técnica. Una forma de pelear que conquiste al mundo. Es la pelea de alguien que está a años luz de mí. No se pierdan el próximo round, el predicamento del jefe.